comunicación social y medios digitales les dan la bienvenida a esta edición especial de Encuentros en Radio Intec con una invitada especial, la doctora Kathleen Martínez. En esta mañana les acompaña Oliver Balbuena, José Jiménez y una servidora Rachel Ferdinand. Pueden seguirnos en nuestro Instagram como SECOMINTEC y enterarse de todas nuestras actividades y darle seguimiento a esta entrevista. Pueden también acompañarnos y escucharnos por Radio Intec y la transmisión en vivo por YouTube en el canal del Intec. La doctora Martínez nació en Santo Domingo, se graduó de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la UNFU, es diplomática y arqueóloga. Es la jefa de la misión arqueológica dominico-egipcia en Alejandría, Egipto, y ha recibido importantes reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud en el 2010 y el Premio Personalidad Cultural del Año en el 2011. Para nosotros es un placer tenerla aquí, doctora. ¿Cómo está en ese día? Bienvenida. Excelente, muchas gracias. Bienvenida al INTEC. Bienvenida, siéntase cómoda, esta es su casa definitivamente, y para nosotros es un honor completo tenerla aquí. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Sabemos que tiene una agenda apretada, sí, grande. Nos comentaba aquí, antes de iniciar la entrevista, ¿cierto? Que las cosas van un poquito apretadas. Sí. Pero ya iniciamos con esta conversación, ¿cierto? Usted nace aquí en Santo Domingo. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue normal y muy feliz aquí en la República Dominicana. Solamente que yo desde niña tenía deseos de ser arqueóloga y yo hablaba de Egipto. Inicialmente como niña, pues mis padres le hacía gracia y bueno, yo podía hablar quizás con normalidad sobre mis sueños de algún día ir a Egipto y hacer importantes hallazgos. Pero luego, a medida que fui creciendo, mis padres, yo seguía con la idea de ir a Egipto y mis padres ahí entonces comenzaron a preocuparse y a convencerme de que eso era una locura. Y esa motivación que usted sentía desde pequeña, nos lo confirma si fue así, de tener ese contacto con la naturaleza, usted tenía una inquietud en especial por el tema de la arqueología, de buscar cosas ancestrales, del pasado, ¿cómo era eso? Sí, yo desde niña me motivaba mucho la idea de Egipto. Egipto me fascinaba, no necesariamente el personaje de Cleopatra, pero Egipto era algo que era mi fascinación. Mis padres no entendían por qué para mí era algo tan importante. Y como niña, pues, como decimos aquí, me hacían el coro. Pero luego, a medida que fui creciendo, entonces empezaron a convencerme de que no valía la pena hacer eso y que por dos razones fundamentales. Primero, porque era mujer y era muy peligroso que una mujer fuera al Medio Oriente. Y segundo, aunque Egipto no está en el Medio Oriente específicamente, pero es un país musulmán. Y segundo, porque decía mis padres que desde la República Dominicana yo no tenía ninguna posibilidad de que me dieran trabajo, por lo que sería una pérdida de tiempo y de mi vida, y que yo debía estudiar algo que fuese importante y del que yo pudiera vivir. Y sobre todo en ese tiempo que había de seguro muchas limitaciones para de seguro viajar fuera, era de seguro muy difícil. Exacto. Entonces tenemos entendido que pese a su pasión por la arqueología, sus padres la llevaron o la, por decirlo así, la motivaron a estudiar la carrera de Derecho. Estudió Derecho en la Universidad Pedro Enrique Sureña, aquí en la UNFU. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Alguna anécdota que vivió esa carrera? Bueno, la carrera a mí me gustaba y mi padre es abogado. Sí. Y yo desde niña pues siempre estuve al lado de él en la oficina y la carrera me fascinaba también y no me molestó inicialmente estudiar Derecho y pensé que iba a ejercerlo toda la vida. Yo también ejercí por muchos años. En la época en que estábamos en la UNFU, pues nosotros éramos traviesos y hacíamos muchas travesuras y nos divertíamos mucho. Fue una época muy, muy chula de mi vida. Así como estudió Derecho, usted hizo una maestría en Finanzas y otra en Arqueología. ¿Cómo se compaginan esas tres áreas del conocimiento en esta época, o sea, en este desarrollo, en lo que usted está desempeñando hoy en día?
Bueno, lo pude hacer porque me casé y me fui a España. Y entonces allá en Madrid, inicialmente comencé a hacer maestría relativa a mi profesión, pero luego me dije a mí misma, pero si a mí lo que me gusta es la arqueología, déjame aprovechar que estoy aquí y entonces estudiar como hobby, porque yo nunca me imaginé, ni en mis sueños más locos, que algún día yo iba a salir tras la tumba de Cleopatra. Sí. Wow, y que uno leyendo y mirando sobre su historia, uno piensa que eso es como un cuentito de hadas que le están contando, porque como usted nos comenta, usted tiene con esa ambición de ser arqueóloga desde niña, así mismo son en reportajes y cosas, o sea, siempre con esa clareza de lo que usted quería, que ojalá muchos de nosotros tener la oportunidad de estar tan claros en la vida, ¿verdad? Claro, de qué se quiere hasta temprana edad. Claro. Exacto. Hay algo muy curioso. Nosotros leemos por ahí que su padre tenía una biblioteca muy grande. Exacto, que muchos intelectuales incluso. Sí, iban allá y se reunían. Sí. Tenemos entendido eso. Y que considerada como la biblioteca privada más grande del Caribe. Un dato bien, bien relevante. Cuando usted dice que compartía mucho con su padre y lo veía bien ligado en ese tema del derecho, usted visitaba su biblioteca, la frecuentaba mucho, ¿sí? Sí, no solamente eso, sino que mi padre desde niña me daba libros. Él tenía un programa de lectura que me daba semanalmente. Exacto. Y entonces mi padre es un gran intelectual y entonces me iba dando libros desde niña para que fuera leyendo y nosotros teníamos una semana para leerlo y comentarlo con él. ¿Y mi padre lo que me estaba era poniendo alas a mi imaginación, claro, a través de la lectura. Uh-huh. Lo que él nunca se imaginó, que esas alas iban a volar más allá muchísimo de las fronteras más de la República Dominicana. Y nunca, cuando estuvo en esa biblioteca, ¿se interesaba solamente usted por leer los libros que él le ponía en las manos o tuvo contacto en esa biblioteca con temas de arqueología y demás temas relacionados? Inicialmente los libros me los entregaba él, los que él consideraba que eran más apropiados, de cultura general y sobre todo de los clásicos griegos. Y claro, eso sí me ha servido muchísimo para el trabajo que estoy haciendo. Pero luego yo iba pidiendo, ya cuando era adolescente yo le iba pidiendo otros libros. Y bueno, la situación surge con Cleopatra porque yo me intereso por el libro de Plutarco, de Antonio y Cleopatra. Y cuando voy a pedirle este libro, mi padre está ahí en una peña con un grupo de intelectuales. Uh-huh. Y entonces le pido el libro y él me dice que no, y todos los que estaban ahí, grandes profesores, intelectuales dominicanos, todo el mundo me mira cuando pido el libro de Cleopatra y me dicen, wow, ¿cómo vas a perder tu tiempo con un personaje, wow, que no vale la pena? Y eso me impactó y yo le pregunto por qué no vale la pena. Y cuando miro a mi alrededor veo que todos son hombres, todos son intelectuales y se referían a la reina de una manera negativa. Y pensé que quizás le preguntaba de cuáles eran sus fundamentos para referirse de manera negativa a la reina, a la última reina egipcia. Y en realidad ellos no tenían un argumento, sino la información que ha trascendido a través del tiempo sobre de ella. Historia. Se le conoce como una seductora, como un personaje secundario y que llegó y se mantuvo en el poder quizás utilizando el apoyo de Julio César y Marco Antonio, pero el personaje en sí era desconocido para mí y para ellos, por lo que yo decido ahí comenzar a leer sobre el personaje. Entonces podríamos decir que ese fue el punto clave en el que, porque sabemos que usted tenía ese amor por la arqueología, pero ese sería el punto que decidió que Kathleen quería ser arqueóloga. No, ese es el punto que decide estudiar sobre el personaje, porque yo entiendo que la impresión que me llevé, porque no me daban ningún argumento que en realidad me convenciera de que el personaje no era interesante, que quizás había un poco de misoginia y que había, a veces la mujer no es valorada, y entonces pensé que valía la pena que yo, desde mi óptica, pudiese estudiar el personaje y de ahí determinar si la reina era o no un personaje de valor histórico. Y a medida que comienzo a estudiar,
el personaje, encuentro una mujer fascinante, una mujer muy avanzada para su tiempo. Y no era para nada el personaje que los romanos, que eran sus enemigos, pintaron sobre ella después de su muerte, sino que ella fue la primera mujer que estudia formalmente en la universidad del Museión, que era el centro de las musas en Alejandría, y ella se graduó de esa universidad. Ella hablaba 9 idiomas, todos los idiomas de su tiempo. Era médico, era un intelectual, era músico, era filósofo, era químico. Es decir, que tenía una cantidad de cualidades importantísimas que le hacían un personaje diferente. Y por eso los romanos le temieron. Y por eso al final tratan de destruirla y luego destruir su imagen para que ninguna mujer fuera como ella. Cuando nosotros vemos una mujer que es doctora el día de hoy, que vemos una mujer que es abogado, una mujer que es ingeniero, la primera mujer que lo fue Cleopatra. Ella abrió el mundo en que nosotros vivimos hoy. Por eso el personaje se me hace tan interesante. Por eso podemos Increíble. Decir que usted se enamora de la historia. Me enamoro sí. del personaje Exacto. y comienzo a estudiarlo. Y luego, entonces me fascina la forma en que ella muere. Porque ya la gente no sabe, porque la historia no lo cuenta así, que Cleopatra, ella era la mujer más rica del mundo. Egipto era el país más rico y ella era dueña de todos esos tesoros. Para que ustedes tengan una idea, ella, las prendas que tenía, por ejemplo, ella usaba unas perlas, que las perlas valían lo que hoy sería 5 millones de dólares. Y ahí, incluso eso es una de sus anécdotas más importantes, que luego se las contaré, pero Cleopatra era una mujer que tenía un sueño. Ella quería, lo que Cleopatra quería era hacer lo que luego, 2000 años después, hicieron el mundo mediterráneo, es decir, unir lo que hoy conocemos que es la Unión Europea. Ese era el sueño de Cleopatra. Se realizó 2000 años después. Era formar un mundo que se llamaba el mundo mediterráneo, con Europa como centro y todos los países del Mediterráneo. Usted mencionaba Egipto. Cuando usted se marcha hacia Egipto, no había ni siquiera una embajada dominicana allí. ¿Cómo no. usted logra hacer conexión con Egipto? Yo llamé, cuando yo decido desarrollar el proyecto, porque me fascino con la muerte de Cleopatra y comienzo a estudiar todo lo que podía y leer sobre la muerte, y ahí desarrollo una teoría. A medida que comienza a recopilar información por años de la forma en que ella muere haciéndose picar por un áspid cuando ella estaba presa ya por los romanos. Y ahí me doy cuenta, cuando los escritores de la antigüedad describen la forma en que ella muere, que ella lo que hizo fue el inicio de un acto religioso. Y si era el inicio de un acto religioso, ella tenía que haber completado ese acto religioso que llevó a cabo con mucha espiritualidad. Era ser enterrada en un templo y ahí comienzo a preparar un mapa de la antigua Alejandría. Veo que hay todos los templos de la época de Cleopatra y ahí voy estudiando todo esto, armando todo este rompecabezas, y finalmente mis ideas me llevan hacia un lugar específico. Y ahí decido salir hacia Egipto. Cuando yo hablo con mi familia, decirle yo quiero ir a estudiar este lugar y verlo, visitarlo, ver si hay posibilidades de que esta teoría sea cierta, pues me convertí en el hazmerreír de todo el mundo, de mi familia, de mis amigos, y eso me retuvo, porque yo pensé, bueno, si todo el mundo entiende que no debo hacerlo y que es una locura, quizá tenga razón. Yo estaba casada, tenía 2 hijos pequeños, y eso me detenía. Hasta que un día decido, me armo de valor y decido hacer lo que era mi sueño, seguir mi sueño, ir a Egipto. Yo fui con la idea inicialmente de descartar todo ese trabajo que yo había hecho. Yo quería saber que no era posible. Pero cuando llego a Egipto, ahí descubro que sí que era sí. posible. Pero al llegar allá, yo trato inicialmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diseño un plan. El plan era hablar con el director del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcia para que me dé un permiso para visitar estos lugares que están cerrados al público. Yo estuve 6 meses llamándole y mandándole email, y el doctor Zahi Hawass, que luego fue ministro de Antigüedades, nunca, ni siquiera me cogió el teléfono, ni me respondió los emails. Sí. Y luego yo decido, bueno, ¿qué me detiene? Es un avión. Y ahí me decido ir a Egipto. No teníamos embajada, no tenía ni un amigo, no conocía absolutamente nadie. Nadie que yo conocía a nadie en Egipto.
ni teníamos ninguna relación en ese momento con Egipto. ¿Y fue sola? Entonces ahí no me atrevo tampoco a ir sola, y empiezo a preguntarle a mi esposo, y le digo que me acompañe, y me dice, me mira y me dice, no, para que no maten a los dos, que te maten a ti. Pero okay, después. Ok, entonces sigo preguntando, hasta que finalmente una prima, Nieves Gotró, que es conocida como la loca de la familia, no porque sea loca, sino porque es muy extrovertida, ella decide acompañarme. Ella se fue conmigo y ahí iniciamos una gran aventura. Y ubicándonos en el tiempo, bien rapidito, hablamos de que inició a armar los mapas, a planificarse aquí en el país para irse a Egipto. ¿Eso fue en qué año y en qué año entonces salió hacia Egipto? Bueno, yo comencé con ese proyecto desde 1990. Okay. Porque no era un proyecto, era un sueño, era algo que me atraía, era un hobby inicialmente, y ahí comienzo a leer sobre el personaje. Ok, y entonces parte a Egipto en... En el año 2004. 2004. ¿Y de una vez de inicio la investigación o pasa algún tiempo? No, yo fui a que me dieran permiso para visitar esos lugares. Perfecto. Pero yo llego a Egipto y pasamos aquí en la agencia de viajes que nos armaron el viaje. Como yo creo que nadie había viajado a Egipto desde aquí, nos hicieron un viaje que era, el trayecto era Santo Domingo, Miami, Miami, Madrid, Madrid, Malpensa, Italia, Italia, El Cairo. Pero en el trayecto Santo Domingo hasta Madrid, ellos no calcularon en la agencia de viajes que era un día más, porque tú es en la noche. Entonces hicieron todo el trayecto como que iba a realizarse el mismo día, por lo que cuando llegamos a Madrid, el vuelo que nos estaba esperando era el día anterior y lo perdimos. Y ahí tuvimos que correr muchísimo en el aeropuerto, cambiar el ticket, porque ya el vuelo había pasado. Luego fue todo corriendo y finalmente cuando llegamos al Cairo, yo le digo a mi prima, el corazón se me quería salir del pecho, me latía con una ansiedad de tantos años de querer ir y decir mi sueño, lo estoy realizando. Sí. Y entonces ahí le digo a mi prima, estoy tan emocionada que me puedo desmayar, pero si yo me desmayo, no deje que me lleven a ningún sitio, que es de la emoción. Pero gracias a Dios que no me duró mucho la emoción, porque ahí cuando ya estábamos haciendo la fila de migración, un agente de migración nos ve y como que le parecimos egipcias o bueno, no sé, el tipo, no, nosotros habíamos ido en un vuelo que la mitad eran italianos, la otra parte eran japoneses, mi prima y yo. Pero entonces el agente de migración nos ve allá al final, como yo estoy emocionada, yo no podía ni caminar y todo lo miraba y todo era una... Era increíble. Bueno, pero el tipo nos llama, nos acercamos y le pasamos, él tuvo una gran sonrisa y bueno, le pasamos el pasaporte y cuando le pasamos el pasaporte, ahí se le quitó la sonrisa. El tipo comienza a mirar el pasaporte así serio y a mirar como para los lados y eso es una mala señal. Y empieza a mirar así, empieza a mirar todo y me mira, entonces ahí comenzó a mirarnos fijamente y ya nosotras comenzamos como a preocuparnos y el tipo... No hablaba nada inglés, nada más le dijo Mickey Mouse Passport. O sea, que el pasaporte era de Mickey Mouse y quería decir que era falso. Y ahí nos llamó a la policía y nos llevaron presa. Wow. Así que eso me ayudó a que se me quitara la emoción. No me desmayé, pero ahí nos metieron para la cárcel. Ese fue el recibimiento a Egipto. ¿Y cómo fue esa parte? Claro, explíquenos. Las llevaron... Wow. O sea, queremos saber porque cómo no, salió de ahí después. Exacto. Impactante. Ahí terminamos. Entonces ahí... Nos meten en esa habitación, en una habitación pequeña que nada más ahí nada más habían hombres con toda la barba larga, todo era una cara de, sí, una cara rara. Nosotras nos asustamos, pero no tenemos nada que hacer, nos dejan ahí no había baño, no había agua, nada, nos trancan ahí con estos hombres, los hombres se quedan mirándonos y al rato comienzan a acercarse, ¿no? A decirnos, somos de la Hermandad Musulmana, somos de Al Qaeda, somos de Hezbollah, o sea, de las organizaciones terroristas. Wow. Y nosotras ahí, pero estábamos ahí, no podíamos, estábamos trancando, podíamos irnos, y la verdad es que nos asustamos. Ahí yo hago una revisión de mi vida,
pienso en mis hijos y dije, mi familia, tanto que me lo dijo. Y se acordó de su esposa. Ahí, no, ahí sí, me lo dijo que me iban a matar. Mi familia me lo advirtió, lloraron muchísimo en el aeropuerto, me dijeron, no te vayas, no vas a regresar. Y yo me vi ahí y dije, tenía toda la razón. Entonces ahí le pido perdón, le pido a mi prima, que lo lamento mucho haberla metido en eso por haberme acompañado. Y que desde que nos soltaran, nos íbamos a devolver para Santo Domingo. Les dije, no, ya cuando regresemos nos vamos a casa. Suerte que nos dejaron nuevamente. Eso me quitó la emoción de que me fuera a desmayar, pero estábamos en una situación bastante difícil. Y se nos acercaban y nos hablaban y pasaban los policías y nos habían quitado todo, o sea, los celulares, las maletas, todo. Y nos dejaron ahí. Ahí amanecimos la noche entera, pero nosotros veníamos de un vuelo de 36 horas. Wow. Y estábamos tan emocionadas que yo no había dormido, pero ahí estaba tan asustada que tampoco podía dormir porque no nos atrevíamos a dormir con los terroristas. ¿Casi 2 días sin dormir entonces? 2 días sin dormir. Y cuando, pero eso no es lo peor, todavía lo peor no había pasado. Y cuando ya finalmente, al otro día en la mañana, vemos que entra un agente, un militar con los pasaportes, veo por el color. Uh-huh. Y el hombre viene y dice, welcome to Egypt, bienvenido a Egipto, después que tenemos ahí 20 horas presa. Sin comida y sin nada, ni agua. Y teníamos 36 horas viajando, o sea, nosotros estábamos de barata, agotadísima. Pero ya ese tiempo me dio la oportunidad de volver a pensar y dije, bueno, si me dejan salir de aquí y no me deportan, no voy a regresar, yo me quedo. Le dije a mi prima, vete tú, que ya yo me voy a quedar. Me dijo, no, ya no quedamos las dos. El coronel que nos va a entregar el pasaporte nos dice, miren, nosotros sabemos que usted tenía un vehículo que lo vino a buscar aquí, el vehículo se fue, pero las maletas están aquí, nos la entrega, y como fue culpa nuestra, y entonces yo le digo, pero coronel, ¿y por qué nos han detenido? Y ahí me dijeron, bueno, porque el pasaporte de ustedes es de un país que nosotros no conocemos, y un país que no tiene embajada en Egipto no existe. Y wow. En ese momento, incluso me dijeron, Haití tiene una embajada aquí. ¿Y ustedes qué hacen? Que son vecinos. Y Cuba, y ustedes no. Por eso se pensó que su pasaporte era falso. Pero usted tiene mucha suerte porque nosotros mandamos la visa americana a la Interpol. Y la Interpol normalmente dura 72 horas para responder. Y en el caso suyo nada más duró 20 horas. Usted tiene mucha suerte. O sea, que yo voy a durar tres días. Ajá, ahí, pero gracias a Dios que enviaron la aprobación rápido. De que los visados eran auténticos y entonces ahí entramos a Egipto. Pero el coronel, que está tan triste con lo que nos ha ocurrido a nosotras, me dice, nosotros le vamos a enviar a usted, si usted me lo permite, en un carro oficial a que la lleve a su hotel. A mí me llegó un carro oficial, chulísimo. Usted enojada, seguro. Sí, pero ya estaba entrando a Egipto. Pero cuando salimos con la maleta y el coronel que nos está llevando al auto, no era ningún carro oficial, era un van de tartalado, una voladora. Ah, bueno. Pero peor de lo que yo nunca había visto. O sea, todo chocado, todo desbaratado, todo sucio. Y de ahí salieron dos tipos con la batola larga y la así todo sucia también y la barba por aquí. Y cuando nos vieron a mi prima y a mí, hicieron así, se le abrieron los ojos así. Y yo dije, no, mi prima, nosotros no nos podemos montar ahí. Si nosotros no nos montamos ahí, no llega. Nosotros nos van a vender en Arabia Saudita y nosotras no aparecemos, no vamos a aparecer más nunca. Nuestra familia no va a saber de nosotros. No, nosotras no le nos dijeron podemos. Que no. Y ahí es que yo me asusto. O sea, todo lo que me había pasado antes, que yo creía que estaba asustada, pero yo estaba dentro del aeropuerto. Esto era afuera, con estos dos tigres. Así, con los ojos desorbitados y una sonrisita rara. Y yo, bueno, el asunto es que le digo, mire, coronel, muchísimas gracias, déjeme ir al baño y me voy, me paso media hora en el aeropuerto pensando porque no me quiero montar con él. Y al final me meto a una agencia de viaje y contrato un carro y con un chofer y que nos lleve. Y el coronel se mete a la agencia de viaje y habla en árabe y le dice que no, que yo no me puedo ir en este carro, que yo me tengo que ir en el carro que está allá afuera. Oh. Y le digo, no, coronel, no, yo ya muchas gracias, pero la verdad es que nosotros queremos un tour. Y empiezo a decirle, a darle una explicación. Nah, él me dijo, usted se va a montar en ese carro. Me canceló el carro que yo contraté. Y yo, usted se tiene que ir en ese carro y ahí es que yo me asusto. Pues, entonces, ¿verdad que esta gente no van a vender por aquí? No van a meter, no vamos a aparecer más. Bueno, el asunto es que yo me tuve que ir forzada en ese vehículo porque no había manera y me casi me llevan casi presa por montarme el carro.
Nos asustamos muchísimo, pero le dije, bueno, vamos a montarnos. Y el asunto es que nos llevaron directamente al hotel, pero en los países musulmanes las mujeres no pueden tomar decisiones, y ya el coronel había tomado la decisión por mí, y ya eso era una... le restaba su autoridad, y él no lo hizo para hacernos daño, pero yo no conocía la cultura. Exacto. Pero las mujeres no toman decisiones, y ya él había tomado esa decisión. O sea, fue la primera enseñanza, entonces, ya. Ahí es el primer aprendizaje. Wow. Sí. Y justamente hablando de cultura, ¿cómo fue, o sea, ya yéndonos un poquito más hacia adelante, cuando ya usted está en sus investigaciones, que tenemos que hablar sobre el proceso, cómo fue que realmente inicia las investigaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo fue ese choque de culturas? De venir de un país caribeño, de todo el mundo muy alegre, todo el mundo muy, muy feliz, muy dispuesto a conversar, a llegar una dominicana, imagínense en ese tiempo, de las primeras dominicanas, podría decirse, que llegó allá. O sea, ¿cómo fue ese choque? Bueno, el choque comenzó ahí mismo en el aeropuerto. Sí. El choque cultural. Yo había contratado un guía turístico, que lo contraté en el aeropuerto, pero que no me pude ir con él, sino ya nos reunimos luego en el hotel. Y yo, por ejemplo, nosotros habíamos, como les dije, o sea, habíamos pasado 36 horas viajando y 20 horas más en medio de ese proceso en el aeropuerto. Y ustedes se imaginan que cuando nosotros llegamos al hotel, mi prima, por ejemplo, besó el piso del hotel ahí, se tiró al piso y llegamos. Nosotras nos desmayamos cuando llegamos a la habitación del agotamiento. Y nos tiramos a dormir, y el guía que lo habíamos contratado quedó ahí el día entero. Cuando nos despertamos, que eran las 7 de la noche, que no sabíamos bien ni dónde estábamos, porque había sido tantas horas, y bajamos a comer algo, nos llaman del lobby y nos dicen, mire, pero hay un señor que la está esperando desde temprano, ese era el guía. Y el hombre, le digo, mire, váyase, que hoy nosotras no podemos ni movernos de aquí. Y el tipo me dice, ah, pero mire, lo que pasa es que si yo no la saco ustedes del hotel, a mí no, yo soy lo que soy, es el guía, no me van a pagar el día. Entonces yo le dije, mire, pensé, como lo había contratado por una semana, le dije, mire lo que vamos a hacer. Para ayudarlo, yo me voy a montar en el carro, usted le va a dar una vuelta a la manzana, y usted me trae aquí y me trae para acá, yo le firmo los papeles y ya usted le pagan su día. Pero, por favor, ni me hable, porque yo estoy demasiado agotada. Y yo de verdad no tengo deseo de que ni que me hable. Ni de hablar. Ni de hablar. Simplemente me da la vuelta a la manzana y me trae. Sí. Bueno, nos montamos al carro y de que nos montamos, mire, ese tal cosa y ese tal cosa. Y yo veo que se pasan del hotel. Y yo, pero que le dije que era una cuadra. No, no. Bueno, o sea, porque ellos nunca, lo que quiero explicar con esto es que no importa. O sea, los hombres entienden que ellos son los que decían. Entonces yo, por más que le decía que le dije la vuelta a la cuadra, no. Ellos me dieron como 5 kilómetros de vuelta. Y Dios, por más que le decía que se calle, que no me interesa, no, que mire, que es el estatus de tal cosa, y no había manera, porque ellos toman una idea de hacer algo y tú no lo puedes controlar si tú eres mujer. Bueno, tuve que ponerme fuerte para que me regresara al hotel, porque él quería hacer su trabajo, y en Egipto todo es así. Es decir, es muy difícil que tú puedas como mujer liderar nada o dar instrucciones. Es complicado. O sea, a medida que he ido avanzando en mi trabajo y conociendo la cultura, he logrado buscar una manera para que ellos puedan seguirme. Pero cuando yo inicié mi trabajo, a mí me tomó un año todo el proceso en Egipto para conseguir las licencias. Cuando yo inicié el trabajo el primer día y yo les decía, yo soy la jefa de la misión y yo soy la que escojo los lugares para excavar, pero si yo les decía, vamos a excavar en este cuadro, entonces ellos se iban para el otro lado, porque ellos no se iban a guiar de lo que una mujer le dijera. Entonces yo tenía un plazo de 2 meses que me dieron nada más para probar mi teoría, y entonces yo les decía que caben aquí, ellos se iban para el otro lado. No iba a poder, o sea, era muy difícil, era corriendo contra el tiempo, pero no conseguía el liderazgo necesario para que los hombres me siguieran. Ya que habla de ese tema del tiempo, del plazo de 2 meses, para comprobar la teoría que usted llevaba a Egipto, ya nos enteramos la bienvenida que le dieron en ese país. ¿Cómo entonces realmente nace el proyecto de investigación? ¿Cuáles fueron los pasos a dar? Los sacrificios que tuvo que pasar. Al llegar allá para poder conseguir la aprobación del proyecto. El proyecto en ese momento, lo primero era, cuando yo fui, no era un proyecto todavía, era una idea.
Yo tenía la idea de que en un lugar en las afueras de Alejandría, hacia el desierto de Libia, hacia el oeste, a unos 300 kilómetros del Cairo, había unas ruinas de un templo que me parecía a mí que reunía todas las condiciones para hacer el lugar que pudo haber escogido a Cleopatra para enterrar a Marco Antonio y luego ser enterrada a ella allá. Habían pasado 2000 años, el lugar no aparecía, no había información del lugar en ninguno, en los textos, era un sitio abandonado del que se sabía muy poco, y me parecía que tenía todos los elementos para ser un lugar muy especial, pero yo tenía que visitarlo. Ya había hecho un mapa de la ciudad de Alejandría, pero para visitar esos lugares tú necesitas un permiso nada más de visita, porque esos lugares están cerrados al público. Tú solamente puedes visitar los lugares turísticos a donde llevan las agencias de viaje y los turistas pueden visitar, pero tú no puedes llegar a Egipto a meterte a las antigüedades. Tú tienes que solicitar un permiso especial si el lugar no está abierto al público, y eso no estaba en ninguno de esos templos. Todavía eran yacimientos arqueológicos y no habían pasado todavía a ser sitios turísticos. Por lo que mi primera misión era reunirme con el doctor Hawass para pedirle un permiso especial para poder visitar esos lugares. En ese día que yo andaba con el guía turístico, esa noche que le decía que no me hablara y que no quería que él me explicara nada, llega un momento que lo trato de callar y por más que le digo que no me hable de eso, que no me interesa, esa rotonda, que no quiero, yo mañana de día veo todo esto. En un momento le digo, mire, déjeme explicarle, yo no soy turista, yo soy un arqueólogo que he venido a una reunión, y cuando comienzo a explicarle ahí me surge como que se me prende el bombillito y le digo, ven acá, ¿usted por casualidad conoce al doctor Sahih Hawass, al guía? Que tengo 6 meses tratando de localizar al doctor Hawass y no me responde los emails ni las llamadas. Y el guía me dice, claro que lo conozco porque yo soy arqueólogo. Lo que pasa es que la arqueología, como es un trabajo para el gobierno, ganaba muy poco y decidí quedarme en el sector turismo. Así que yo trabajaba con él en la pirámide por 10 años. Y entonces ahí le digo, pero entonces, ¿usted me puede conseguir una cita con el doctor Hawass? Y él me dice, mire, la cita más o menos toman como 3 meses. Pero la secretaria de él es vecina mía. Entonces yo la voy a llamar ahora mismo. Y en 24 horas la llama a la vecina y ella le dice que cuando yo quiero ir. Me pregunta, ¿cuándo usted quiere ir? Le digo, oh, yo quiero ir mañana. Y entonces así conseguí la reunión con Hawass, que normalmente toma 3 meses y yo lo pude hacer en 24 horas. Wow. Es decir, que a veces, porque yo pude, eso ocurrió, que es una coincidencia, pero ocurre porque me detuvieron en el aeropuerto, porque si no me hubiesen detenido en el aeropuerto, yo no hubiera conocido el guía turístico. Y me pasan esas cosas. A veces cuando uno lo corre en cosas negativas, que en un momento uno cree que es el final del mundo, a veces esas, o siempre esas cosas negativas tienen algo que se convierten en positivas. Lo que pasa es que en ese momento, por ejemplo, yo me iba, cuando se me ocurre la adversidad, yo, la idea inicial mía fue volver para atrás. O sea, yo estuve a punto de regresar porque se me había presentado un inconveniente, era grande, pero me quedé y determiné luego que esa situación fue al final fue muy positiva y que a veces se presentan las adversidades y uno debe seguir adelante esos obstáculos porque siempre traen una enseñanza. Claro que sí. Nosotros queremos recordar a todos los que están en sintonía a través de Radio Intec, también a través del canal de YouTube donde se está transmitiendo esta conversación, y a todos los que se integran a este conversatorio con la arqueóloga y diplomática Kathleen Martínez. Estamos aquí en el auditorio del GESE. Continuamos con esta conversación y bueno, ya vamos por el tema de lo que fue el inicio de la investigación allá en Egipto. Nosotros leímos por ahí que usted tuvo un encuentro con el cónsul de antigüedades de Egipto y que tuvo una oportunidad casi lo que se llama oportunidad fugaz, podríamos decir. Exacto, bien rápida. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, cómo fue ese acercamiento hacia esa persona, al parecer muy importante para lo que usted estaba buscando. Es la
persona, es el arqueólogo más famoso del mundo, el doctor Zahi Hawass, y en ese momento era secretario del Consejo Supremo de las Antigüedades Egipcias. Cuando yo lo vi la primera vez, yo no le hablé de Cleopatra, yo simplemente le hablé del permiso, que me otorgara permiso para visitar esos templos que estaban cerrados al público en Alejandría. Y ahí conversamos un rato y él me hizo una serie de preguntas y finalmente no sabía tampoco dónde quedaba la República Dominicana, nadie sabía dónde quedaba en el ministerio ni en ninguna parte que yo fui de Egipto en ese momento, en nuestro país. Y yo voy, o sea, me da el permiso y yo me voy a Alejandría a visitar esos lugares porque no puedo plantear ninguna teoría sin haber visitado el lugar y ver si reunía algunas condiciones mínimas para haber sido el lugar escogido por Cleopatra. Y luego que visito los templos y finalmente visito este lugar, estas ruinas que en la antigüedad se llamaron Taposiris Magna, la casa grande del dios Osiris, yo inmediatamente entré al lugar. En mi mente vi con claridad, es aquí, y yo no sé cómo ningún arqueólogo lo ha visto. Y ahí entonces, en ese lugar, yo inicialmente me emociono tanto, pero me doy cuenta que es imposible que ese proyecto yo logre realizarlo, y ahí me tiré en uno de los pedazos de columna y me senté a llorar de impotencia, de decir, bueno, nací en la República Dominicana, nunca se le ha otorgado una licencia a Latinoamérica completa para excavar, yo no tengo chance, no tengo chance porque no vengo de ninguna universidad importante, que no es conocida, y ahí comienzo en ese... Me causó una gran frustración sentir que era dominicana y que no tenía ninguna oportunidad de desarrollar mi proyecto. Pero después que lloré un rato, en ese momento, pienso, bueno, y yo estoy, después que he logrado tanto llegar hasta aquí, me voy a sentar a llorar sin ni siquiera, o sea, soy yo misma que me estoy poniendo nuevamente un obstáculo pensando que no lo voy a lograr. Es cierto que nunca se le ha otorgado una licencia a Latinoamérica, y si yo fuera la primera, nada me detiene de que yo lo intente. A mí no me puede, me estoy deteniendo yo misma, yo debo presentar un proyecto con mis ideas y que sea el gobierno egipcio que me diga que no. Entonces ahí decido levantarme, de estar llorando y de sentirme en la situación en que me sentía y preparar un proyecto y regresar donde el doctor Hawass a plantearle mi proyecto. En ese momento no podía hacerlo porque yo tenía que presentar un proyecto con una universidad que me apoyara y entonces hago mis investigaciones, me quedo un mes haciendo investigaciones del lugar. Y luego, entonces, regreso aquí a la República Dominicana, me reúno con la Universidad Católica, le presento el proyecto, yo creo que no me van a apoyar, y sin embargo, el padre Ramón Alonso, que fue con quien me entrevisté en ese momento, con la idea de ese proyecto, se quedó mirándome como por 2 minutos, fijamente, y yo dije, este hombre me va a botar de la universidad, y me dijo, mire, Kathleen, yo tengo mi vida en la República Dominicana, y este país, él es español, este país no deja de sorprenderme con la cantidad de ideas que surgen de aquí. Y esta es una idea brillante y nosotros sí la vamos a apoyar. Wow. Con el apoyo de ellos, entonces, y ya un proyecto de más de 200 páginas, yo regreso entonces a ver al doctor Hawass. Cuando regreso a su oficina, él no recibe a nadie solo. Él pasa en grupos, o sea, normalmente es como 30 o 40 personas cada hora esperándolo del mundo entero para presentarle sus ideas. Entonces, él pasa a los grupos, tiene una oficina que tiene como 4 salas de 6 sillas, entonces va pasando la gente, la van sentando todos los que caben, y cuando tú te sientas frente a él, él te dice, usted tiene 2 minutos. 2 minutos. Entonces, tú tienes 2 minutos en otro idioma, en inglés, nos hablábamos, para explicarle un proyecto. Yo tengo 2 minutos y cuando yo comienzo a explicarle, ya él me había visto una vez anterior que me había dado los permisos para visitar el lugar, y ahora yo iba a pedirle una licencia para excavar. Y cuando comienzo a plantearle mi proyecto y le digo, mire doctor, yo estoy convencida que he descubierto la tumba secreta de la reina Cleopatra. Y él dejó todo lo que estaba haciendo y se queda mirándome y me dice, un momentico, ¿cómo es que usted se llama? Y le digo mi nombre. ¿De qué país fue que usted me dijo que venía? De la República Dominicana.
O sea que usted viene de ninguna parte a darnos clase a los egiptólogos más famosos del mundo. Ah, ¿y de qué universidad? Y le digo, bueno, una universidad dominicana. Ajá. Bueno, yo dije, pero doctor, usted me dio 2 minutos, déjeme explicarle. Y Déjame ahí acabar, comienzo a okay. tratar de explicarle, pero él comenzó a chequear su email, a firmar papeles y ya él no me volvió a mirar más. O sea que ya él me descartó. Y en ese momento, ya cuando él me dejó hablar y miraba el reloj para que pasaran los 2 minutos para botarme de su despacho, como él hace con todo el mundo. Y ya cuando yo vi que ya como que ya estaba llegando a los 2 minutos y el hombre estaba en otra cosa, yo dije, bueno, me va a botar igual. Entonces yo cogí y le di un golpe al escritorio. Le dije, doctor. Y le di un golpetazo al escritorio Reaccionó así, ahí. y él reaccionó. Y le dije, usted me dio 2 minutos, pero usted no me ha escuchado. Entonces tenemos que comenzar de nuevo, porque es que usted no me ha puesto atención. Y este hombre se agarró de la silla, sí, se puso colorado y dije, no, ya me va a botar. Yo, no, doctor, mire, es que, un minuto, Pérez. mire, espérese, es que lo que pasa es que si usted, mire, usted es el secretario del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias. Yo le estoy hablando de su última reina y si usted cree que no es importante, usted debe renunciar. Ahí se pararon todos los empleados. Yo creo que a mí me van a sacar de ahí. Qué confrontación. Y entonces él me mira y me dice, pero ¿y qué es lo que usted cree que usted puede saber? Ese lugar que usted menciona, ese lugar ha sido excavado por más de 100 años y ahí no han encontrado nada. Le digo, exactamente, no han encontrado nada. Pero no quiere decir que no exista nada y que no haya nada. Escúcheme. Y ahí insisto y vuelvo y le explico. Y ya me da los 2 minutos, me pone atención. O me miró, pero no me estaba escuchando. Y finalmente me dijo, bueno, ya pasaron los 2 minutos, no me convenció. O sea, ya sí, ya había intentado todo, pero ya. Y le dije, ¿usted sabe por qué yo no lo convencí? Porque yo no le dije que era de Harvard. Porque si yo le digo a usted que vengo de Harvard, aunque sea para que usted me preste atención, usted me ha prestado. Pero yo le dije la verdad, le dije de dónde vengo. Y lo que pasa es que usted cree que solamente las universidades más prestigiosas pueden tener personas con ideas, pero no es así. Las ideas no tienen nacionalidad. Y ahí entonces, las personas que estaban sentadas al lado mío se ponen de pie y le dicen, doctor, nosotros sí somos de Harvard. Eran unos profesores muy importantes de Harvard y ellos le dijeron, y a ninguno de nosotros de Harvard se nos había ocurrido la idea brillante de esta joven que tiene todas las posibilidades de ser cierta. Entonces ahí ellos me dicen, nosotros como Harvard queremos formar parte de su proyecto, explíquenos el proyecto suyo. Y entonces ahí el doctor Aguale dice, no, no, yo no he dicho que el proyecto no nos interesa a nosotros, los egipcios. Entonces discutí mi teoría por más de 1 hora con el doctor Aguas y los profesores de Harvard. Y ahí entonces él le presta atención también por una coyuntura, porque le habían prestado atención. Y finalmente, entonces Harvard me propone que hiciéramos el proyecto en conjunto. Y yo les digo que no me interesa, que era un gran honor, pero que yo tenía que entregarle la nacionalidad del proyecto. El proyecto hubiese sido americano y yo quería que el proyecto fuera dominicano. Y ahí le digo al doctor Hawass, ¿por qué usted no hacemos una sociedad entre Egipto y la República Dominicana? Yo dirijo el proyecto y el proyecto debe ser dominicano. Y entonces él ahí me dice, mire, usted, su proyecto lo vamos a presentar a un comité permanente de 100 profesores universitarios, usted tiene que pararse ante ellos, usted tiene que explicarle su proyecto y ellos tendrán la última palabra. Pero su proyecto va a ser, se le permitió que mi proyecto pasara al comité permanente. Esto duró más o menos 1 año, ellos duraron unos 6 meses para responder. Yo regresé a la República Dominicana, yo pensé que nunca me iban a responder, nosotros no teníamos embajada, yo no tenía un amigo, un en llave, no había embajada, no había nadie, o sea, el proyecto cursó solo Quedó en el aire ahí. y quedó en el aire. Y yo pensé, pero interiormente me sentía tan satisfecha de haber logrado tantas cosas y pensé, si nunca me otorgan el proyecto, no importa, ya yo logré todo lo que estaba a mi alcance. Y sin embargo, 6 meses después, ya había pasado 1 año de todo esto. Me enviaron un email, su proyecto fue aprobado. Y yo me puse la mano en la cabeza porque entonces yo no tenía equipo, nunca había trabajado en el trabajo de campo y ahí comienza una segunda etapa.
Justamente, perdóname, Rachel, relacionado con eso del equipo, ¿cómo es que usted conoce su equipo, su equipo de trabajo, vaya? O sea, habían comentado sobre los profesores, pero ya los rechazó, entonces, ¿con quién trabaja ya? Exacto, cuando regreso a Egipto, cuando le digo a mi familia, yo ejercía la profesión de abogada, yo tenía a mis clientes, en ese momento era un momento muy importante de mi carrera como abogada, y yo quería, como abogada, mi gran sueño era representar una oficina de abogados de Washington, y ellos justo me habían aprobado después de muchísimos años, y yo estaba remodelando mi oficina de abogados para representarlos aquí en el país, y eso era como haber alcanzado la meta que yo quería lograr. Wow, entre dos sueños se encontró ahí. En ese momento me aprueban este proyecto y yo tengo que decirle a esta persona que no voy a representarlo, después que tengo años llamándolo y buscándolo, porque decido en ese momento tomar esos 2 meses que me da el gobierno egipcio para ver mi teoría. Cuando le digo a mi familia me dice que o sea, ni me felicitaron ni se sintieron contentos por el logro, sino que trataron de convencerme de que no fuera y que me sintiera conforme con el hecho de que ya había logrado conseguir tanto y que me detuviera ahí. Entonces le digo, pero ¿cómo puedo detenerme si nunca le han otorgado una licencia a Latinoamérica? Me otorgan la primera y no me voy a presentar. Así es que voy a representar yo a Latinoamérica, si ellos han depositado su confianza en mí. Yo no estoy obligada a hacer ningún hallazgo, pero sí a ir. Bueno, claro. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no lo sé, tendré que cuando llegue allá, porque no había, en el país no hay ningún egiptólogo. Yo tenía que conformar un equipo, yo no tenía absolutamente nadie, me voy a Egipto, y ahí entonces me reúno con el doctor Hawass nuevamente y le digo que quiero conformar un equipo con él, que me ayude, que me presente arqueólogos y que me ayude a encontrar un equipo. Y el doctor Hawass ahí me pone en contacto con arqueólogos, pero que esos arqueólogos yo los voy a dirigir. Yo soy la jefa de la misión y ellos voy a buscar diferentes especialidades y ahí vamos a trabajar en conjunto. Y ahí inicia el proyecto, me dieron 2 meses. Solamente, normalmente, para que ustedes tengan una idea, una licencia es de 1 año y se trabaja más o menos 4 o 5 meses. Ellos me dieron 2. Es decir, me otorgaron la licencia, pero en un plazo donde es muy difícil encontrar nada, porque 2 meses en arqueología no es nada. Cuando tú te tienes que pasar 4 semanas documentando, fotografiando, dibujando, entonces excavando, solamente son 4 semanas y es... En un yacimiento de 7 kilómetros, encontrar un lugar preciso, o sea, yo nada más podía escoger un lugar para excavar. Yo tenía un chance en 7 kilómetros. Y en esa primera excavación, ¿encontraron algo, un hallazgo importante? En esa primera temporada de 2 meses, que era primera y única, me dijeron, no vamos a perder mucho tiempo con usted. Usted los convenció, pero no podemos dedicarle mucho tiempo. Entonces, usted tiene que demostrarnos alguna evidencia de que su teoría puede ser posible. Y yo lo que planteaba era, en este lugar que ya no queda nada en pie, no importa, lo importante es, no hay ninguna estructura arquitectónica, pero debajo hay túneles, pasadizos y cámaras secretas, y yo las voy a encontrar. Eso ocasionó un bullying que me hicieron por esos meses, porque todos los egiptólogos decían que nunca había habido cámaras subterráneas ni túneles dentro de un templo y que eso era una locura mía. Entonces le dije, bueno, ¿y si existen? Vamos a buscarlas. Yo comienzo a trabajar, claro, las primeras 4 semanas era documentando, dibujando. Antes de mover una piedrecita, cualquier estructura, tú tienes que dibujarlo. Tienes que hacer cuadrícula y dibujar cada área que vas a trabajar, tienes que fotografiarla y cada 3 o 4 pulgadas tiene que volverlo a dibujar, o sea que tú no es excavando, tú vas excavando por fases y tienes que ir documentando cada cosa que vas encontrando, por lo que se me fueron 4 semanas en ese proceso. Y luego, entonces tenía, diríamos, casi 3 semanas para excavar. Cuando comienzo a excavar, no encontramos absolutamente nada, no había nada. Y ya cuando era la última semana,
aparte de la dificultad que me era para yo dirigir los hombres, de que quiero excavar aquí, pero ellos se iban al otro lado. Al otro lado. Y aparte de que no hablaba el idioma, no me podía comunicar con los trabajadores, no le podía explicar mis ideas con claridad, pero tampoco a ellos les interesaba, ellos que estaban ahí, pero se iban al otro lado. O sea, todo era muy difícil. Tenía toda la comunidad científica internacional riéndose de mí, de mi equipo, de que una dominicana excavando en Egipto, y venían los profesores universitarios al yacimiento a visitarme. Y me ponían la mano en el hombro y me decían, mira, mija, coge mucho sol y te pasa el tiempo aquí cogiendo sol, porque aquí no hay nada que descubrir. Nosotros ya, los franceses, excavamos aquí no hay nada. Los italianos excavaron los alemanes, han excavado los americanos, los húngaros, de las más importantes universidades del mundo, y aquí no hay nada que descubrir. Y tú vienes de la República Dominicana, qué bonito. Y cuando tú termines de excavar, que no encuentres nada, pues tú vas y nos visitas los yacimientos arqueológicos nuestros y ahí te podemos enseñar un poco de arqueología. Entonces yo le decía, cuando venía, le decía, pues muchas gracias por su visita, le agradezco que venga a visitarme, es un gran honor, aunque me tenga malas noticias, pero vamos a hacer una cosa, cuando yo haga el hallazgo, en vez de yo ir allá a beberme un café con ustedes y que me enseñen arqueología, ustedes van a venir aquí a beberse el café conmigo, porque nosotros los dominicanos no sabemos de arqueología, pero de café sí. Oy, oy, oy. Y entonces ahí, ya la última semana, los arqueólogos me dijeron, mire, Catherine, esto es una vergüenza, nosotros tenemos, cuando nos vamos a Alejandría, todo el mundo se ríe de nosotros, nosotros no nos podemos ni asentar a cenar con los arqueólogos, es una burla. Y nosotros no queremos seguir trabajando más. Nos vamos a quedar aquí en el yacimiento. Y si usted quiere, usted le da las instrucciones a los trabajadores, porque nosotros ya no queremos trabajar aquí. En esa condición, o sea, que ya era... Su equipo la abandonó. Me abandonó, pero se quedaron ahí. Y yo tengo una foto de todos ellos, es que se sentaban todos juntos ahí a hacer chiste. Ya el último día, ellos me dicen, Catherine, es el último día... Ya no vale la pena ni que usted siquiera se ponga a excavar. Y yo le dije, sí, es el último día, pero esto termina a las 2 de la tarde. Yo sé que aquí hay cosas importantes que descubrir y yo no me puedo ir hasta que yo no agote mi último minuto. Ese día, el último día, a las 11 de la mañana, comenzamos a excavar en un sitio y ahí se fue abriendo un hueco y ahí aparecieron las primeras dos cámaras subterráneas. Yo le tomé una foto, yo me volteé, en vez de tomarle la foto al hueco, yo me volteé a tomarle la foto al arqueólogo, tantodito, mirando para abajo con la mano en la cabeza. Entonces fue uno el momento de más satisfacción en mi vida, el haber hecho. Entonces se abrió el hueco y comenzamos a excavar y ahí aparecieron dos cámaras subterráneas. Con eso cambié la arquitectura conocida de los templos egipcios para siempre. Con eso que mencionaba mi compañero Oliver, doctora, de esos hallazgos que usted ha hecho, ¿cuál para usted es el más importante hasta la fecha? Para mí el más importante, el momento quizá más excitante fue ese, porque entonces ahí se le llamó al doctor Hawass, se llamaron a las autoridades y el doctor Hawass llegó al otro día y efectivamente íbamos limpiando. Y a presencia internacional pasó, de una simple dominicana que la creían loca por estar excavando, ya pasó al foco internacional. Exacto. Y ese fue uno de los momentos más importantes. Ahí ya se me extiende el permiso, puedo seguir trabajando con más tranquilidad, porque en ese momento yo estaba contra el tiempo. Y que ocurriera el último día, ya en las últimas horas, fue para mí... Momento, pues, claro. Ciertamente el lugar donde hicieron esa primera excavación fue en el Taposiris Magna, que fue donde usted sostuvo la hipótesis que ahí podría estar. Sí. ¿Y por qué, qué argumento tendría usted? O sea, ¿cómo usted se muestra tan segura? Esa seguridad que usted tiene de que ahí podría estar la tumba de Cleopatra. Porque tenemos entendido que había preseleccionado alrededor de 21 templos y que va directamente allá con la mentalidad. Nos lo comentó anteriormente de una manera un poco aérea, pero realmente causa curiosidad saber cómo... De 21 quedarse de 21, con ese. Exacto, con ese. Claro, porque acuérdense que yo pienso que lo que ha hecho diferente mi proyecto, precisamente, es que yo pude unir el conocimiento de varias
profesiones, porque yo no pienso como una arqueóloga, yo pienso como una abogada. Entonces, cuando yo empecé a estudiar a Cleopatra, no para esa excavación, sino a Cleopatra como personaje histórico, yo comienzo a descubrir el personaje y a entenderlo como si yo estuviese llevando un caso criminal. Entonces, cogí a Cleopatra como un caso legal y empecé a estudiarla. ¿Quién era verdaderamente Cleopatra? Como si yo la tuviera que presentar a un tribunal y yo estuviera haciendo su defensa. ¿Quién era ella verdaderamente? ¿Cómo pensaba? ¿Y cómo yo podía analizar cómo pensaba partiendo de la información de los escritores de la antigüedad? ¿Cómo ella reaccionaba a diferentes situaciones de su vida? Por ejemplo, esta muchacha de 18 años, cuando su padre muere, que la deja ella como heredera al trono, sus hermanos intentan robarle el trono y ella logra escapar con vida al desierto. Julio César va a Egipto casi un año después persiguiendo, tenía una guerra civil igual en Roma contra Pompeyo. Pompeyo lo vence en Roma, Pompeyo escapa hacia Egipto y Julio César lo sigue. Y ahí llega Julio César a Alejandría. Cleopatra está escondida en el desierto, con 18 años de edad, tratando de que no la maten. Pero cuando ella se entera que Julio César está en Egipto y se da cuenta que es el único chance que tiene para poder formar su reinado, ella vuelve a Alejandría escondida. Y para poder entrar al palacio, esa joven de 18 años se inventa que le envuelvan en una alfombra y se mete al palacio, hasta la misma habitación donde estaba el hombre más poderoso del mundo. Es como que ahora al presidente de los Estados Unidos se le meta en una alfombra a su mismo despacho con todos sus generales, y ahí ella abre la alfombra y sale Cleopatra a explicarle su proyecto político y a pedirle una alianza a Julio César. Entonces, era una mujer, era una joven de mucho valor, muy inteligente, con mucha astucia, y ahí comienzas a partir de una serie de eventos que quedaron plasmados en la historia, yo descubro un personaje, y sigo ese personaje, y sigo su vida, cómo hacía ella las cosas, cómo ella se manejaba en los proyectos que tenía, cómo conseguía, dentro de la información que tenemos de la antigüedad, y eso me hace buscar un personaje distinto del que presentan los romanos. Un hecho que me sirvió para determinar ese lugar es que Cleopatra se presentaba como la representación viviente de la diosa Isis. Entonces yo pienso, si yo soy devota de la Virgen de la Altagracia y yo tengo la oportunidad de escoger un lugar donde yo pueda ser enterrada, yo voy a buscar la Basílica de Higüey, porque ese es el lugar donde yo tengo mi fe, si es para la muerte, ¿no? Y yo, si esa es mi fe, está ahí, pues yo iría a la persona donde tengo la fe. Si ya me voy a suicidar y es el final, y yo soy la representación viviente de la diosa Isis, ¿dónde voy a solicitar ser enterrada? Si no, en la protección de donde está mi fe, donde está la madre Isis, que ella era su representación viviente. Entonces empecé a buscar cuáles de los templos egipcios podían haber sido dedicados a la diosa Isis. ¿Qué pasaba con este lugar? Que este lugar había sido destruido completamente y no se sabía a quién había sido dedicado. Entonces vi que el lugar reunía arquitectónicamente, iconográficamente, todas las condiciones para ser el lugar escogido por ella. Era majestuoso, aunque ya lo que quedaba era en ruinas, y que podía reunir las condiciones. Y si yo excavaba, yo podía intentar demostrar o buscar evidencia arqueológica de que fue dedicado a Isis. Entonces, ese era mi trabajo inicialmente. Y nosotros encontramos todas las evidencias arqueológicas ya al día de hoy. Está vuelto, ese lugar fue puesto nuevamente en el mapa de los templos antiguos y ya hemos descubierto toda la evidencia, las inscripciones que indican que estaba dedicado a la diosa Isis. Entonces, ese trabajo igualmente se ha logrado. Doctora, como todo proyecto de investigación, se recibe un financiamiento por parte de alguien. ¿Cómo se sostiene esta investigación que usted lleva a cabo? Bueno, precisamente como este proyecto es un proyecto tan especial, no tiene financiamiento tampoco la República Dominicana. No, normalmente los países que desarrollan excavaciones arqueológicas son países desarrollados que tienen sus presupuestos, que las universidades tienen esos presupuestos y el gobierno dispuesto para desarrollar estos proyectos arqueológicos. ¿Por qué se dedica un presupuesto a ello? Porque
solamente a través de esos proyectos se puede escribir la historia, y estos países son los países desarrollados los que escriben sus científicos, y sus profesores son los que escriben la historia. En países como los nuestros, nosotros leemos la historia que ellos escriben. Entonces nosotros no tenemos dedicado presupuesto para eso, y eso fue otro de los obstáculos. Cuando yo me fui a Egipto, yo no solamente no contaba con nadie, ni contaba con equipo, ni tenía ningún apoyo, diríamos, académico, pero tampoco tenía ningún apoyo económico. Y inicialmente yo tampoco podía tocarle la puerta a nadie, porque si ni siquiera mi familia tenía, ¿a quién yo podía ya decirle, financiame un proyecto? Lo financié con recursos propios. ¿Y hasta qué momento usted utilizó los recursos propios, o sigue siendo así todavía? Sí, muchas veces la investigación, lo que pasa es que a medida que el proyecto se ha convertido en un proyecto científico importante, pues algunas personas han querido colaborar con ello de manera privada. O sea, totalmente el proyecto se puede decir es financiado privado. De manera privada. Sí. Ni el gobierno dominicano ni el gobierno egipcio. Es que el gobierno egipcio no me puede financiar porque yo es una expedición extranjera, a menos que yo le entregue la nacionalidad del proyecto, que no lo voy a hacer. De acuerdo. Y no lo he hecho nunca. Y cada una de las piezas que tenemos al día de hoy, nosotros tenemos descubiertas 852 piezas, de las cuales hay 5 piezas maestras únicas, como por ejemplo la actualización de la piedra Rosetta. Tenemos una inscripción que es una actualización de la piedra Rosetta. Esa es una pieza invaluable. Cada una de esas piezas llevan la bandera de la República Dominicana. Doctor, ¿y se puede saber cuánto se ha gastado, un estimado, hasta la fecha? Eso no es algo importante. Algo que usted no pueda decir. Todos los proyectos arqueológicos son muy costosos. Pero eso no es lo importante es el resultado. ¿Así mismo? Bueno, y nosotros solo podemos imaginarnos cómo es el trabajo de un arqueólogo gracias a documentales, a películas, a reportajes que leemos. Pero usted es una arqueóloga, muchos años ya trabajando dentro del área de la arqueología, ¿cierto? ¿Cómo es meterse en las cuevas? O sea, ¿cuáles son los peligros que se afrontan cuando se está dentro de una excavación? ¿Alguna vez has sentido temor dentro de una cueva? ¿Alguna anécdota que contarnos? Normalmente los proyectos arqueológicos no necesariamente hay partes en los yacimientos que sean subterráneas. No todos los yacimientos tienen túneles y cámaras subterráneas. En el caso específico del proyecto, yo estaba buscando cámaras subterráneas y los encontré. Tengo el complejo más importante de túneles en toda Alejandría. Esos túneles bajan 35 metros de profundidad. O sea, como un edificio de 15 a 20 pisos hacia abajo. Esos normalmente son entradas pequeñas que no, yo solamente lo estoy excavando y limpiando. Ya eso fue construido en la antigüedad. Todo está lleno de bloques de piedras, y a medida que esos túneles son verticales, hechos cortados en la misma piedra madre, y vas bajando, limpiándolos, y al final puede ser a 25 o a 35 metros de profundidad, los que yo he encontrado se abren, que llevan a cámaras. Todo esto está lleno de bloques de piedra, que imagínate, eso se va sacando a cubeta, y a medida que vas bajando, pues se hace más difícil ir sacando las cubetas y moviendo. Una anécdota, por ejemplo, en uno de los túneles que encontré de las entradas, los beduinos, que son los hombres del desierto que viven ahí siglos, me dijeron, en ese específicamente nosotros no vamos a trabajar, ni ahí puede trabajar nadie, porque ahí vive una serpiente gigante que todo el que entra ahí, la serpiente se lo come. Y a mí me pareció que era fantasía, ¿no? Entonces yo traté por 2 temporadas de convencerlo, y cada vez que yo traía gente, ellos me lo espantaban y me decían que, y le hablaban en árabe y le decían, ahí hay una serpiente gigante que se come la gente no sale de ahí. Yo logro convencerlo de decirle, miren, yo voy a entrar, como siempre, entro adelante, dirigiendo los hombres, yo voy a traer una gente de zona, déjenmelo trabajar, no le expliquen de la serpiente, que yo me voy a enfrentar a la serpiente. A medida que vamos bajando, limpiando, como a 8 metros, yo siento un golpe, como de metal,
Y cuando siente el golpe de metal y miro, lo que en realidad ellos llamaban una serpiente era bombas sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. Por eso cuando la gente se metía le explotaban la bomba y no salían. Pero en su mentalidad entendían que se trataba de una serpiente porque eso es lo que ellos conocen en el desierto. Para yo salir con vida de ahí, yo tuve que cargar la bomba en mis manos y salir con ella abrazada, que se moviera. Claro, en ese momento pensé mucho en mis hijos y logré salir con la bomba y estoy aquí. Seguimos, o sea, aquí. Estás en vivo. Aquí quiere decir que la bomba no explotó. Llamé al ejército. Después de ahí encontramos unas 48 bombas que en el lugar durante la Segunda Guerra Mundial, está cerca de la zona de Al-Alamein, donde se desarrolló una de las batallas más importantes, y el templo en su momento fue bombardeado, y ahí quedaron algunas bombas sin detonar. Todas esas experiencias hemos tenido que vivirlas. También dentro de los túneles está lleno de serpientes, cobras, serpientes venenosas, que si me pican tendría 4 minutos de vida y no me daría tiempo salir. Me han volado encima escorpiones, serpientes, me han cruzado por encima y no me han picado. ¿Y qué precauciones toman? Ninguna. ¿Qué medidas? No hay ninguna. Yo estoy con jeans, con tenis y estoy ahí a la suerte. Las serpientes cobran, me han cruzado por encima y yo me he quedado tranquila. Si me muevo, tampoco tengo los túneles hacia dónde correr. Y me quedo ahí, yo no le tengo miedo a la serpiente. Y no hemos... Dios mío. Otra anécdota ya para concluir. Encontramos una cobra bebé y veo que uno de los beduinos la levanta y yo le pregunto, que ¿la vas a matar? Y me dijo, no, si mato a la cobra bebé sin haber matado a su mamá, la mamá me persigue hasta mi casa. Ellas te huelen y te persiguen. Yo tengo que depositarle a su bebé intacto para que ella vea que su bebé está vivo, porque tenemos experiencia, los beduinos, que las cobras persiguen hasta la casa, o sea, aunque sean kilómetros, y lo han atacado a lo que le han matado a sus hijos. Es un dato importante que entonces, por ejemplo, el equipo de investigación debe conformarse por personas que sepan incluso de este tipo de el equipo de arqueólogos no se mete a los túneles conmigo. Los que se meten a los túneles son los beduinos, pero los arqueólogos no están dispuestos a jugarse la vida. Wow. O sea, la dejan, como su esposa, la dejan sola, que vaya usted. Que vaya yo, exacto. Wow. Y después de tantas experiencias y anécdotas, doctora, ¿qué le espera este año? O sea, ¿cuáles son sus expectativas? A partir de el año pasado, yo conseguí el apoyo para utilizar tecnología. No lo estoy haciendo. Todos los años anteriores, todos los hallazgos que se han hecho han sido con excavaciones. Al día de hoy, desde el año pasado, comenzamos a utilizar radares poderosos. Son unos radares rusos, la última tecnología. Y además también la NASA ha decidido colaborar conmigo y utilizando los radares de la NASA para determinar las cavidades y las cámaras que hay en Taposiris Magnus. O sea, el proyecto se ha hecho tan importante que han querido colaborar de manera espontánea. Por ejemplo, la NASA en Londres decidieron ver, a raíz de unas publicaciones, si esas ideas mías podían tener sentido. Y entonces ellos decidieron poner los radares de la NASA hacia el templo y descubrieron, hicieron importantísimos hallazgos, y entonces contactaron al doctor Hawass y a mí y me hicieron llegar la información. Y la tecnología rusa ha permitido desde el año pasado ubicar cámaras subterráneas y túneles. Tenemos que llegar a ellos ahora, y para esta temporada, que pienso comenzar ahora en marzo, vamos a estar trabajando ya directamente hacia los lugares que nos están indicando los radares, o sea que todavía va a ser mucho más rápido. Los túneles se extienden excavados más de 350 metros. Entonces lo que quiero es seguirlo, en vez de seguir arriesgando la vida dentro de esos túneles ahí debajo, seguirlo desde la superficie y ver hasta dónde nos lleva y tratar de ganar más tiempo. Y el tiempo se va a hacer más corto ahora porque la tecnología nos va a permitir ver dónde están esos objetivos que estoy buscando. Entonces, doctora, una pregunta. Eso ya quizás es un poco obvio, pero yo quiero que usted sea la que me lo diga.
¿Cuál es el aporte que usted quiere hacerle a la humanidad? O sea, tan pronto usted encuentra a Cleopatra, ya esto se acabó, ya no veremos más a Kathleen Martínez, o usted va a seguir viviéndose esa parte de la antropología y siguiendo, bueno, poniendo a la República Dominicana en alto. Al día de hoy, he descubierto con mi equipo el cementerio griego más grande de Egipto. Nosotros, hay un cementerio que estoy trabajando en él y que probablemente en ese cementerio puede estar enterrada la reina Cleopatra. El cementerio está lleno de catacumbas. Catacumbas son tumbas excavadas en la piedra madre con unos escalones, tienen 16 escalones, y luego ahí se abre en cámaras y nichos. Y he podido limpiar, en cada temporada se puede limpiar una catacumba, porque tienen varias salas. Y al día de hoy tenemos más de 800 cuerpos y unas 20 momias. Cada catacumba se puede limpiar en una temporada. Entonces yo tengo 14 catacumbas y tenemos una proyección de que por lo menos hay 50 o 60 catacumbas. Es decir, que el trabajo que queda por hacer, yo no tengo tiempo de vida para terminarlo. Entonces estoy tratando de formar arqueólogos de Latinoamérica principalmente y de cualquier otro país, pero darle la oportunidad a Latinoamérica de que haga aportes a la egiptología. Y yo, ese yacimiento me va a tomar más de 50 años terminarlo, como por ejemplo Troya. Troya tiene ese yacimiento arqueológico, ya tienen trabajándolo más de 100 años. Entonces hay mucho que descubrir. Ahora, lo que yo no me voy a morir sin descubrir es a Cleopatra, pero hay otros, muchos otros hallazgos que se harán ahí. Por ejemplo, en la dinastía griega en Egipto, la que comienza con Alejandro Magno y termina con Cleopatra, ninguno de esos faraones, que son 14, ha sido descubierto. Se ha pensado que esos faraones están bajo el mar, pero ¿y si no lo están? ¿Y si alguno de esa dinastía también está ahí? Además, en ese yacimiento también se erigió la primera iglesia cristiana del siglo III, y hay 8 padres de la iglesia que están desaparecidos ahí en Taposiris Magna también. O sea que nosotros tenemos la oportunidad, ya esa iglesia fue ubicada, los restos de la iglesia, tenemos importantes información y objetos de la iglesia. Entonces es posible que puedan aparecer también esos padres de la iglesia desaparecidos. Y hay mucho, mucho por descubrir ahí. Es un yacimiento que se considera el día de hoy uno de los más importantes. Ha dado muchos objetos, muchas inscripciones que han permitido reconstruir la historia. Yo no lo termino, o sea, en muchos años más todavía se seguirán sacando objetos de Taposiris Magna. Y para mí es una gran satisfacción saber que muchos arqueólogos trabajaron ahí. La primera expedición la envió Napoleón a ese lugar, y la última es de la República Dominicana, y nosotros hemos hecho muchísimos hallazgos y seguiremos haciendo. Ahora, cuando regrese a Egipto, nosotros hemos descubierto una tumba intacta que vamos a abrir a mi regreso y que sé que va a traer importantes noticias. No creo que todavía se trate de la tumba de Cleopatra, pero sí es de la época. Todas las tumbas que hemos encontrado, todas son del periodo de Cleopatra, todas son de la misma época, son de personas que pudieron pertenecer a su corte y que el día de hoy nos irán dando más y más información, y yo siento que estoy muy cerca. Doctora, dentro del tema de la arqueología, ¿se puede hacer un estimado de cuánto duraría el proceso para encontrar lo que se busca? O sea, ¿usted puede estimar en qué tiempo usted podría encontrar a Cleopatra, la tumba de Cleopatra, por ejemplo? Mira, en Egipto, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, yo estoy trabajando en el norte, estoy trabajando en Alejandría, que es la parte del Mediterráneo, pero gran parte de los trabajos se han hecho en el sur, en el área de Luxor, donde están los templos más importantes. Ahí hay descubiertas 65 tumbas faraónicas, y solamente una tumba fue descubierta intacta, que fue la tumba de Tutankamón. Todas las otras tumbas han sido robadas. Entonces, todos esos tesoros se han perdido. Y las tumbas y los hallazgos se han hecho por casualidad. Siempre ha sido un accidente. Incluso la tumba de Tutankamón,
cuando Howard Carter estaba trabajando en esa tumba, estuvo trabajando más o menos 8 años, que le estaba financiando un lord inglés, y Lord Cavernon, y a los 8 años le dijo, mire, usted está más perdido que el hijo de Limber, nosotros ya no le vamos a financiar más. Recoja, que esta es su última temporada. Y ya en los últimos días, cuando él estaba recogiendo, que ya no le iban a financiar más, un niño vino a traerle agua a los trabajadores y poniendo el jarrón de barro para que se parara sobre la arena, el niño fue que descubrió los escalones de la tumba y él estaba a una distancia como de aquí a esa pared. Y ya lo iban a parar y ya no iba a ser el hallazgo. En las pirámides de Giza los hallazgos se han hecho porque hay personas que han estado montando caballos, animales que han estado ahí, se le han ido las patas hacia abajo y ahí se ha descubierto que hay un hueco y ahí se han hecho los hallazgos. O sea, hasta ahora todos los hallazgos han sido producto de coincidencias o accidentes. Mas, sin embargo, usted ha dicho, ya lo ha dicho con mucha seguridad, que no es algo de una predicción, o sea, que usted cree, sino que, con mucha seguridad usted sabe que está en un lugar, como lo ha comentado, que es el Taposiris Magna, que no es algo de que pura coincidencia, de que solamente en la ahí. Historia de Egipto ha habido 2 personas que han ido a excavar un lugar diciendo lo que están buscando. Howard Carter, él dijo, aquí está la tumba de Tutankamón, y Howard Carter llegó a Egipto, él no era arqueólogo, él era, su papá era dibujante inglés, y cuando un famoso arqueólogo, apellido Petri, encuentra una tumba que había sido robada, pero con unos grabados muy hermosos, manda a buscar a Inglaterra a ese dibujante, y él está muy enfermo y le dice que no puede ir, pero que le va a mandar a su hijo, Howard Carter. Howard Carter va, y cuando llega al Valle de los Reyes se enamora del lugar y quiere estudiar arqueología, y en el diario del Petri, ese famoso arqueólogo, diríamos a la altura del doctor Hawass, le pone en su diario una nota diciendo que ese joven le pide que le enseñe arqueología, pero que él es tan estúpido que no da para ser arqueólogo, que él no le iba a enseñar. Y este joven se le acerca constantemente a decirle, yo tengo una idea, yo creo que la tumba de un joven faraón llamado Tutankamón está en esta zona, pero como él era tan arrogante y sabía tanto, Petri no lo escuchó. Y cuando Petri se va, él se queda, como diríamos aquí en República Dominicana, buscándosela, siendo guía turístico, hasta que consigue que le financien su proyecto y logra hacer el hallazgo más grande que ha habido en Egipto, que es la tumba intacta de Tutankamón. Pero él sí había ido diciendo lo que buscaba. El segundo caso que ha ocurrido es la búsqueda de Cleopatra. Normalmente el arqueólogo no dice, estoy buscando esto, sino que comienza a trabajar en un yacimiento y ahí van surgiendo los hallazgos. Ok. Doctora, entonces ya una última pregunta para concluir con esta conversación. ¿Qué usted le recomendaría a esos jóvenes quizá dominicanos, que buscan el estudio de la arqueología? Que tienen ese sueño. Exacto, que tienen el sueño, que quizá tienen un sueño no tan alto como el suyo de encontrar a Cleopatra, pero, claro, pero por lo menos de incursionarse en la arqueología. En República Dominicana hay varias universidades que ofrecen la carrera y aquí hay muy buenos arqueólogos. Lo que pasa es que se dedican a la arqueología que tenemos en nuestro país y han hecho importantes hallazgos. Sí, referirlo a la parte egipcia. Lo que pasa es que en la República Dominicana, que es lo que pienso y que era lo que me decían mis padres, que no valía la pena estudiar arqueología porque, claro, estas personas, los arqueólogos dominicanos viven en una situación precaria, no hay recursos para que ellos realicen los trabajos. Sin embargo, es una visión muy equivocada porque los trabajos de arqueología, por ejemplo, en Egipto, en México, en Perú, trae muchísimo turismo y el gobierno no visualiza las posibilidades que se tienen para incrementar el turismo a través de la arqueología, porque si al día de hoy el mundo visita Egipto, lo hace por sus yacimientos arqueológicos, por las pirámides, por sus templos. Nosotros tenemos aquí en la República Dominicana uno de los asentamientos más grandes, indígenas y españoles. Sin embargo, nosotros, nuestro gobierno no ha dimensionado la importancia de desarrollar estos yacimientos arqueológicos para atraer incluso más turismo y para que nosotros desde aquí podamos escribir la historia. Muchísimos, por ejemplo, National Geographic, productoras, le encanta hacer documentales sobre
la información de arqueología que tenemos en estos países, pero no se desarrolla. Yo misma que he trabajado y estoy trabajando con National Geographic, he propuesto algunos documentales que se pudieran hacer, pero el país todavía no tiene la visión de todo lo que se puede hacer con lo que nosotros tenemos, con lo que tenemos en La Vega, en Puerto Plata y aquí en la zona colonial. Habría muchísimo, tendríamos muchísimas oportunidades, y eso también le daría oportunidades a los jóvenes de interesarse en la arqueología, y también de nosotros poder poner nuestros museos en mejores condiciones. Bueno, se quedarían muchísimos temas interesantes por conversar con la doctora. De verdad, nosotros estamos muy agradecidos por su presencia, por sacar. Ella nos comentaba que vino por una semana desde Egipto a República Dominicana y nos dio una de sus mañanas para venir a conversar con nosotros. De verdad, todo lo que estamos aquí, de seguro que le agradecemos de todo corazón por venir aquí. Así es, doctora, muchísimas gracias por sacar tiempo por nosotros. De verdad esperamos que siga siendo exitosa, que ojalá que el 2019 sea el año, que sí, no viene mucho, pero... O por lo menos el próximo 5, porque dicen que usted dijo que en la arqueología muchos años son un segundo, sí, señora, prácticamente. Yo mismo me voy a sentir orgulloso, porque yo sé, yo estoy viendo una mujer que yo sé que va a descubrir a Cleopatra, claro, y yo dije, bueno, claro, yo tuve el honor de entrevistar a quien descubrió a Cleopatra. Y hay que apoyarla, así mismo es. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por gracias todo. Así mismo hemos llegado al final de esta edición especial. Otra vez, muchas gracias a nuestra invitada, a nuestros radio oyentes por sintonizar, a los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales y a todo el equipo de producción de Radio Entec. Estuvieron con ustedes Oliver Balbuena, José Jiménez y Rachel Ferdinand. Hasta una próxima y doctora, feliz tarde. Gracias. Bye, bye. Nos reencontramos en la próxima edición de Encuentros en Radio Entec. Bye, bye.